Hola. El lema de este año es People Connect to the Next. Yo también quiero conectar to the last. Mi gato, me regalaron un gato en marzo de 2003. Yo quiero mucho a mi gato y mi gato se llama Risto. Y la razón por la que se llama Risto es en honor a Risto Mejide. El 6 de agosto del mismo año, cuando mi gato tenía 4 meses, me regalaron una organización. Esta organización se llama educ.ar, www.educ.ar. Y lo que hemos hecho en esa organización estos últimos 4 años ha sido tratar de convertirla de educ.ar 1.0 a educ.ar 2.0. Hacerlo esto en la Argentina no es poca cosa. Argentina, a diferencia de todos los otros países del mundo, no tiene una economía cíclica, sino que tiene una economía ciclónica. Cada 10 años pasa un ciclón y arrasa con todo. Así que lo que quedó educar era educar arrasada después del ciclón. Por otro lado, en la Argentina hay dos palabras que son absolutamente incompatibles: la palabra política, estatal, funcionario, y la palabra meritocracia. Si uno es político y es funcionario, es un tarado, no funciona. Y si es alguien que sabe, no va a llegar nunca a la política. Es un gran problema ese. Entonces, básicamente lo que tuvimos que hacer ahí es tratar de combinar un buen funcionario con un buen político. Y para eso tuvimos que primero vencer las resistencias tecnológicas y educativas que había en Educar, que no nos dejaban publicar nada. Yo era el gerente general y me decían, si querés publicar algo, tenés que esperar un mes. Para lo cual, entonces lo que decidimos es hacer un bypass sobre el portal y empezar a poner weblogs. Educar es el único portal de América Latina que tiene 40 weblogs, donde los weblogs los manejan los docentes y no Educar. La política editorial sin tecnología ya la hacen los docentes. Lo que hicimos básicamente fue pasar de una estrategia de oferta, una estrategia de demanda, tratar de averiguar qué querían los docentes y dárselo, y en vez de reinventar la rueda y tratar de hacer todo desde cero, lo que hicimos básicamente fue tender redes. El objetivo fue logrado parcialmente. En la Argentina hay 820.000 docentes, de los cuales 120.000 son usuarios de nuestro portal. Sacamos CDs, 20, ya repartimos cerca de 1 millón. Y básicamente lo que hemos logrado fundamentalmente son un portal de una enorme calidad en términos de personajes que han sido entrevistados, entre ellos obviamente Alphonse. No lo digo por eso, porque me invitó él a mí acá, pero está en el portal también. Hicimos unos espacios curriculares independientes del Ministerio de Educación. Desarrollamos una señal televisiva que pronto va a estar en Internet. Avanzamos muchísimo sobre la convergencia digital. Somos los elegidos por el proyecto de Negroponte, One Laptop Per Child, para hacer la evaluación en la Argentina y eventualmente comprarlo y meter 1 millón de máquinas entre docentes y alumnos. Y en este momento lo que estamos haciendo para lograr ese elemento de pasar del portal 1.0 a 2.0 es un nuevo CMS que incluye un YouTube educativo. Se basa básicamente en la idea de que estamos trabajando con nativos digitales y que se pueden hacer políticas bottom-up en el sector educativo. Para terminar, como estamos hablando del Next y del PAS, Alphonse estuvo en Argentina por segunda vez, lo invitó a Educar, dio una linda conferencia para una serie de personas en el Ministerio de Educación y jugó al Scrabble con mi novia y mi novia le ganó. Gracias.